Hola, un placer saludarlos. Podía ser. Bueno, muy bien. Podía ser o no. Bueno, Sol Estebanés, gracias a Dios que esta bebita... a sus 40 pirulos, Sol Estebanés está feliz con su marido, novio, amor, Ragbier. Está embarazada por primera vez, así que le mandamos un beso grande a Sol y a toda la familia Estebanés. Felicitaciones. Gracias. Ay, qué lindo el bebé. Estoy en camino. El bebé Estebanés. No habla todavía. Ay, qué lindo. Claro. Qué lío, qué lío. ¿Qué pasó acá? Bueno, parece... ¡Minche! El cubero dice que recibe mensajes a toda hora de Nicole, que lo llama, le escribe, le manda, lo molesta, lo hostiga. Y que aparte Nicole se la pasa hablando mal de Viciconte, que dice que la trató, le dijo hasta gato. ¡Ay! Palabras espantosas que yo no puedo realmente reproducir. Qué feo cuando comes y no dejas comer, ¿no? Bueno, entonces Nicole dijo que no. Que ella a las 3 de la mañana no manda mensajes. Que ella a las 3 de la mañana está haciendo cosas interesantes con su novio. Que no manda mensajes. Bueno, la cuestión no voy a dar ninguna explicación. Se bloquearon mutuamente. Chau, toma. Te bloqueo. Ahora, ¿para qué se separó si le iba a hacer la vida imposible a Cubero? ¿No? ¿Qué hace este señor con la bandera? A mí me cae bien. ¿Qué le pasa con la...? Una banderita blanca tenés que sacar, Mati. ¿Por qué? ¿De la paz? Y de la paz. De la pavolina, te echa poco sucia. ¿Bloquearon ustedes a alguien alguna vez? Tengo una lista interminable. Babur, ¿bloqueaste vos, que tenés fama de galán? Nadie. ¿No bloqueaste nunca? Es un broken heart, él. Nunca. ¿Molinero, vos bloqueaste? Sí, cómo no. Me han bloqueado también. Ventura, ¿vos bloqueaste a alguna señora que te hostigaba y te... En absoluto. ¿Por qué, señora? ¿No tiene celular? Sí, tengo, en absoluto. Te habremos bloqueado, la lista. Ventura es puro amor. La lista de gente bloqueada. Che, bueno, parece ser que el novio de Flavio Mendoza le mandaba mensajes a otro amigo de él. Y bueno, entonces Flavio le enganchó los mensajes y chao. Se terminó el amor. Qué lástima, porque estaban lindos, estaba contento. ¿Le chequeó el celular? Lo rebanó. Yo no le quiero nada a nadie. Parece ser que le revisó el celular y bueno. Bueno, Flavio, ¿qué vas a hacer? Es así, pero el amor ya llegará nuevamente a tu puerta, ¿no es cierto, chicos? Y ya está todo perfecto. Correcto. Esto es buenísimo, porque Carmen Barbieri contó que ella era amiga del potro, de Rodrigo, y ella dijo, si yo le daba un poquito de cabida, él hubiera salido conmigo. ¡Opa! Estas cosas hablan envidia igual, ¿no? ¿Qué cosa? La bandera de vuelta, ¿eh? No. ¿Tiene la pareja Carmen-Rodrigo? No, la verdad que no. Quiero llorar. ¿Molinero? No. ¿Qué quieres decir? No, creo que has tenido... Vení la pegue. Muchos amores, ese gran Rodrigo. Lo que no entiendo es por qué Ventura no me escucha a mí. ¿Qué hace? Llevo la antorcha, la alegría. La antorcha de Burbuja. ¿Qué hace Ventura que no me escucha? Estoy trabajando. Chicos, el decorado se mueve. Sí. Úlmelo. Llegó antes. Que sea la última vez que no me escuchás, Ventura. Esta es la parte más importante del noticiero. 4 horas, lo único importante es esto. El nuevo look de Alejandro Sanz. Este es el cierre de la pluma. ¡Es Megrinio! Sí, pero es mi manager, es Jerry. Es parecido con nuestro Juan. Está rarísimo, ¿no? Bueno, es el nuevo look de Alejandro Sanz. ¿Qué les parece el nuevo look? ¿Les gusta? ¡Megrinio! Yo no sé lo que tiene, pero bienvenido a Latin American Idol, ¿eh? Vamos. Es muy Ventura, porque viste que Ventura hace poco se rapó el pelo y se parecía un poco. Rambo, te digo la verdad. No, ¿a dónde? ¿Qué haces con eso en la mano? La antorcha. ¿Qué haces con eso en la mano? La antorcha.